Los centros hospitalarios de titularidad privada participan cada vez más activamente junto con la industria farmacéutica en los procesos de investigación clínica en España, así lo han puesto de manifiesto los últimos datos del proyecto Best de excelencia en investigación clínica presentados durante la segunda jornada sobre investigación clínica en centros privados. Es muy importante la participación y colaboración de los centros privados en la investigación clínica, de hecho, en el informe IDIS que recientemente hemos realizado, hemos detectado que en un 40% de los ensayos clínicos que se desarrollan en España hay participación de centros privados hospitalarios y que además los tiempos de reclutación de pacientes y los tiempos también de aprobación de ensayos son muy competitivos respecto al sector público, lo cual hace que los, la industria farmacéutica pues, colabore muy exitosamente con los centros privados de investigación. En solo ocho años han sido 134 los centros privados que han participado en nuestro país en un total de 610 ensayos clínicos, la mayoría de ellos en las áreas de oncología, cardiovascular, neurociencias y respiratorio. El sector privado es un sector enormemente dinámico, representa un 30% ya del total del sistema nacional de salud y en definitiva quiere investigar, quiere enseñar y quiere tener una participación muy activa en la que corresponde a su porcentaje cada vez creciente. La tasa y la velocidad de reclutamiento es uno de los aspectos en los que destacan las investigaciones de los centros privados. Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las comunidades con mayor número de participación, con 283, 239 y 142 ensayos respectivamente.